Hola, buenos días. Ah, perdón. Maestro. Ay, gracias. Muy bien, muchachos, ahorita vamos a tratar de terminar y les voy a dar unos tips de información, ¿no? Que les puede a lo mejor servir a la hora del examen, que les puede preguntar el maestro Víctor. Entonces, no nos vamos a dar chance, 2 minutos más, que lleguen sus compañeros. Si no llegan, ya díganles que no se conecten para que no interrumpan la presentación. Entonces, ahorita empezamos. Muy bien, muchachos, vamos a empezar. Jaime, ¿te acuerdas de dónde nos quedamos? Vimos, sí logramos ver las algas, ¿verdad? Sí, maestro, sí logramos verlo. Las algas y De las hecho, plantitas. desde que estamos hablando de la, bueno, ajá, como, De bueno, la. las algas, Ah, estuvimos platicando. la marea roja, muy bien. Entonces, sí les logré dar la clasificación, ¿verdad? De cómo son Sí, maestro. microalgas, macroalgas. Ok, entonces vamos a pasar. Tengo una presentación que les voy a mostrar. Primero voy a continuar con la de siempre. Y hoy les muestro la otra. Que las tengo todas abiertas, así nada más las voy cambiando.
Les digo, son 10 preguntas, o sea, realmente debe estar muy fácil, pero pues bueno, pues como es mucha información, los 5 reinos. O sea, yo tengo una presentación casi para cada reino. Entonces, pues ya ven cuánto me tardo yo en dar un tema, ¿no? Entonces, realmente no sé qué les pueda preguntar. Les pueden preguntar lo que quieran. Pero pues yo les voy a dar la información más relevante, que es lo que ustedes deberían saber. Entonces, la que estábamos mirando. Te les voy a dar unos tips de los honguitos. Entonces, otra vez, muchachos, vean cómo nos vuelven a molestar siempre con los mismos términos, ¿no? Dices el reino Fungi está constituido por los hongos. Realmente, les decía, creo que les platiqué igual en otras clases, creo que el martes, que más o menos a eso de 1900, entre los 60 y los 70, todavía se consideraba a los hongos y a las algas como parte del reino vegetal. Ya más o menos a partir de los 70s, 80s, es cuando ya se les dividió en un reino aparte, porque pues bueno, aunque tienen muchas características parecidas, por ejemplo las algas hacen fotosíntesis, pero tienen funcionamiento diferente. Y los hongos, pues aunque se parecen mucho en ciertos comportamientos a las plantas, pues ellos no hacen fotosíntesis. Y la pared celular que tienen es completamente diferente. Entonces, ahí está, vean cómo otra vez nos vuelven a mencionar esas características. Dice ahí, los hongos son organismos eucariontes, multicelulares, en su mayoría, sin embargo, también existen hongos unicelulares. Entonces, Sinaí, ¿estás por ahí? Sinaí, entonces, si nos están diciendo que los hongos son eucariontes, ¿cómo son sus células? ¿O qué tanto tienen? Te agarré en curva, sin nada. Peor tantito. Y eso que hay clase a las 8. Ernesto, ¿tú te acuerdas? No les pregunto a los de siempre porque pues ellos siempre participan, entonces. Emanuel Salas, ¿te acuerdas? ¿Por qué dice que son organismos eucariontes? ¿Cómo deben ser sus células si son organismos eucariontes? Les dije que lo repasen, muchachos. Van a ver cómo se lo preguntan en el examen y los cuelen. ¿Qué pasó? No son cuyas células tienen estructura interna de con una membrana. Sí, o sea que todas sus estructuras tienen membranas, pero lo más importante es que tienen organelos. Muchachos, eso lo vimos tantas veces, me decepciona que no me lo puedan decir. Pero bueno, multicelulares, pues yo creo que es más que obvio que se refiere, el que no lo sepa que lo diga para que lo digamos. Y pues bueno, la principal característica de los hongos es que en su reino existen los dos tipos, los que son unicelulares y los que son pluricelulares. ¿Okay? Luego dice ahí, difieren de las plantas en que los hongos son heterótrofos y su pared celular es distinta químicamente de la pared celular de las plantas. Vamos a ver que aunque los hongos son eucariontes como nosotros y como las plantas, lo que nos diferencia a nosotros de las plantas y los hongos es que, por ejemplo, nosotros tenemos una membrana plasmática, ¿okay? Alrededor de todos nuestros organelos. En el caso de los hongos y las plantas, aunque sus células también tienen organelos, por eso son eucariontes, la única diferencia es que ellos tienen una pared celular. La pared celular de las plantas está hecha de celulosa, que es con lo que se hace el papel, y la pared celular de los hongos está hecha de quitina. La quitina es una sustancia que las protege de daños mecánicos a los hongos. Los hongos son muy livianitos, son muy suavecitos, entonces cualquier cosa que los roce pues los puede degradar, ¿okay? Y no estoy hablando de esa estructura reproductiva, porque ahorita les voy a decir la verdadera realidad de los hongos, que seguramente todos ustedes han vivido engañados. Entonces, Mariana, ¿estás por ahí?
Ana, ¿qué significa eso que dice ahí que son heterótrofos? Exactamente, y por lo tanto lo tienen que comer, o sea, lo tienen que buscar, perdón. Entonces, dice ahí abajito, junto con las bacterias, los hongos realizan el reciclaje de materia gracias a la descomposición. Es decir, cuando ustedes vean un hongo, muchachos, ya sea microscópico o macroscópico, porque los microscópicos, aunque no los podemos ver a simple vista, podemos ver sus estructuras a simple vista. Es un poco extraño, ¿no? Como por ejemplo en un pan, en una tortilla, esos son hongos microscópicos, pero pues están presentes en descomponiendo, o el que sale en las paredes, ¿no? El moho también es un hongo microscópico, pero pues se puede ver la mancha, ¿no? Entonces tú ya sabes que es, pues que estás en presencia de un hongo. Entonces, todos los hongos, en general, todos, todos, se alimentan de materia orgánica en descomposición. Lo que en biología nosotros le llamamos, ahorita se los voy a explicar en el chat, todos esos bichos, plantas, se alimentan de materia orgánica. Eso significa materia orgánica en descomposición. Ustedes vean un hongo en algo, es porque muy probablemente se lo está comiendo, porque pues ya se está degradando, ¿okay? Les voy a dejar de compartir esta presentación y les voy a poner la de los honguitos. La que les es más importante de esta parte, pueden preguntar en pues en el examen. Nada más déjenme el proyecto. De hecho, podrían hacer, tal vez no las raras, pero tampoco es nada del otro mundo. Antes de que yo nos vuelven a mencionar siempre organismos heterótrofos, es decir, tienen que buscar su propio alimento. En el caso de los hongos, se alimentan de materia orgánica en descomposición, que son saprófitos. Claudia, ¿estás por ahí? Claudia, ¿qué, para ti qué sería una materia orgánica en descomposición? Así lo que tú te imaginas. ¿Para ti qué sería una materia orgánica en descomposición? Está muy fácil, Claudia, dime lo que sea. Más específica, ¿qué sería una materia orgánica en descomposición? Bueno, ahí te fuiste a la parte más compleja. Yo, si hubiese sido tú, hubiese dicho, pues no sé, un animal muerto, una hoja seca, una cáscara de plátano, un tronco viejo, ¿ok? Todo eso es materia orgánica que se está descomponiendo, que ahí está, y los hongos precisamente se alimentan de todo eso. Pueden ser de cadáveres, de hojas secas. Si ustedes han visto el tocón de un árbol, el tocón es lo que queda, ¿no? Que te lo cortan y te quedan un pedacito de tronco y ya no vuelve a retoñar el árbol porque muere, pues en ese pedacito salen hongos alrededor que les gusta alimentarse de esa madera. Y esa madera, aunque tarde en desaparecer, pues es materia orgánica que se está descomponiendo. Entonces hay hongos que les encanta eso. Algunos ya sabemos que son parásitos y pueden causar enfermedades, hablando por ejemplo de una clamidia, una candidiasis.
que son pues ya más de los humanos, ¿no? El pie de atleta es un hongo también. Entonces, para que vean que no, ellos realmente se alimentan de toda la materia orgánica en descomposición. Ustedes dirán, bueno, ¿de qué se alimentan cuando se pegan a un humano, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pie de atleta, los pies constantemente están regenerando la piel. Entonces, de esa piel muerta es de lo que se alimentan. Igual cuando salen en las uñas, es porque se están alimentando de la materia que se está descomponiendo ahí en tu uña, a los alrededores. Si es, por ejemplo, una clamidia o un chancro o algo así que es más como sexual o del aparato reproductor, pues lo mismo, ¿no? De tejido, principalmente esos hongos atacan a las mujeres, que pues bueno, cuando ellas menstruan, pues liberan ciertas partes de ese tejido endometrial, que pues es un tejido muerto. Entonces a los hongos eso les encanta, ¿no? Entonces es muy clásico tener un tipo de infección pues vaginal de ese tipo, precisamente por esos hongos, ¿no? Porque ellas son muy oportunistas, entonces apenas detectan que están bajas las defensas, ven comida disponible y ahí se van a meter. Entonces es clásico, los hongos son muy oportunistas todo el tiempo. Ellos, sus esporas están viajando por todo el aire, todo el tiempo, y son microscópicas. No importa si el hongo es macroscópico o microscópico, las esporas viajan por el aire y nunca las vemos, hasta que de repente nos topamos con la estructura reproductiva, si es un hongo macroscópico, o nos topamos con una mancha, si es un hongo microscópico. Estos son los principales grupos de hongos. Les digo, no es necesario que ustedes sepan todo lo que dice ahí, solamente les voy a decir lo importante: el nombre del grupo, o sea, la clasificación, y cómo se llaman sus esporas y sus sacos. ¿Ok? Vamos a ver que los hongos, para que ustedes entren en el contexto, normalmente siempre pensamos que un hongo es esto, ¿verdad? El palito, la capuchita y ahí muy bonito, ¿no? Pero pues no, muchachos, esto que ustedes están viendo aquí, eso no es el hongo, eso es una estructura de reproducción del hongo, es como si fuera una flor, ¿ok? No siempre lo tienen, el verdadero hongo es lo que ustedes ven aquí abajo, es como una raíz, todos los hongos son de la misma naturaleza, son como raíces, esas raíces se les conoce como micelio, ¿ok? Y tal cual así como lo ven, es como si fueran rayitas, como raíces, ¿no? No importa si el hongo es microscópico o es macroscópico, siempre son de la misma naturaleza. Son invasivos y tienen esa característica de que son como raíces. Cuando ese micelio alcanza el estado de madurez, ahora sí, saca una estructura reproductiva, que en el caso de los hongos de este grupo, que son los basidios, es lo que nosotros le llamamos hongo, ¿verdad? Pero no es realmente un hongo, sino que es una estructura reproductora, ¿ok? Que tiene sus propias estructuras, sus propias partes, y es una estructura reproductora porque en su interior de ese sombrerito, ¿okay? En las laminillas que tiene, ahí es donde están las esporas. Y esas esporas son esporas sexuales que van a viajar en el aire hasta que encuentren un lugar nuevo donde germinar, y lo que germine va a ser precisamente un micelio, que es el hongo verdadero. Y ahí va a crecer y descomponer hasta que buenamente se pueda reproducir y vuelva a iniciar el ciclo. Les digo, no importa si el hongo es macroscópico o microscópico, tienen la misma naturaleza. Este grupo de hongos, les recomiendo que tomen una captura o algo, ese es el clásico hongo del pan. Vean ustedes cómo está, el verdadero hongo ahí está dentro del pan comiéndoselo. Es una raíz. Cuando ya está listo para salir, ahora sí, saca las estructuras reproductoras, que en el caso de los microscópicos, pues no es el clásico sombrerito que estamos acostumbrados, pero es muy parecido. Tiene un palito, tiene su estructura reproductora arriba, que es un saco de esporas. El saco de esporas se conoce como esporangio, ¿ok? Y ese esporangio tiene nombres diferentes de acuerdo al grupo de hongos que pertenece. Por ejemplo, si hablamos de los hongos del pan, que son los zigomicetos, esa es su clasificación, pues las esporas de los zigomicetos se llaman zigoesporas, ¿ok? Y pues bueno, los sacos en los que están contenidos esas psicoesporas se conocen como esporangios. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? ¿O alguien quiere comentar algo? Les recuerdo, la hifa o el micelio, es esa raíz, eso es el verdadero hongo. No lo que nosotros nos topamos de repente con que con un sombrerito, eso nada más es la estructura de reproducción. Si ustedes llegan a arrancar uno de esos hongos de la tierra, le van a sacar el micelio y ese es el verdadero hongo. ¿Ok? Para que sepan lo interesante que es. Otro grupo son los ascomicetos.
O sea, los conciertos funcionan de la misma manera. Son así como rabicitos, solo que estos son microscópicos también. Y pues bueno, cuando se trata de los ascomicetos, ¿a que no saben cómo se llaman sus esporas? Con los cigomicetos, las esporas se llaman cigoesporas. ¿Cómo se llamarán las de los ascomicetos? ¿Quién me dice? Ascoesporas. Así de fácil, ascoesporas. Por eso les decía, si son cigomicetos, sus esporas son cigoesporas. Si son ascomicetos, sus esporas son ascoesporas. ¿Ok? Y el lugar en el que están metidas las esporas, ya sabemos que se llama esporangio, pero en el caso de los ascomicetos, se le da el nombre de ascas. Ascas es como del latín, que significa saco. Es como un saquito, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Vean ustedes cómo está el saquito reproductor y adentro están las esporas. ¿Ok? La importancia de estos hongos es que sirven mucho para los fermentos, para hacer panes, levadura, cerveza, etc. ¿Ok? Estos son los basidiomicetos. Ese es el clásico hongo que todos conocemos, ¿verdad? El de los pitufos, el de las caricaturas, el de los libros, el que te encuentras caminando, que tiene su sombrerito. Ya sabemos cómo es el verdadero hongo y ya sabemos que esto es únicamente una estructura de reproducción como si fuera una flor. Por eso les decía que durante mucho tiempo se pensaba que los hongos eran como plantas, porque pues había una raíz o algo parecido y sacaba algo parecido a una flor, que era esta estructura, ¿verdad? Por ser basidiomicetos, pues obviamente sus esporas se van a llamar basidiosporas. Y los sacos en los que están contenidos esas basidiosporas es el sombrerito del hongo y se les conoce como basidio. ¿Okay? Ahí están las basidiosporas que se distribuyen por el aire hasta que lleguen a un lugar en donde encuentren las condiciones necesarias de humedad y oscuridad. Porque esa es otra diferencia con las plantas. Como los hongos se alimentan de materia orgánica que se está descomponiendo, pues ellos no necesitan la luz, de hecho la luz los mata. Entonces ellos casi siempre van a buscar crecer en lugares húmedos y oscuros, ¿ok? Donde puedan descomponer fácilmente pues, su alimento, ¿ok? Otro grupo de hongos son los deuteromicetos. Obviamente, pues aquí no lo dice, pero ¿cómo creen que se va a llamar las esporas de estos hongos? ¿Quién me dice? ¿A quién se le ocurre cómo se pueden llamar estas esporas? Puede ser deuteroesporas. Así de fácil, ¿ves? Ni siquiera te lo tienes que aprender. Con que te sepas el nombre del grupo, ya vas a saber cómo se llaman sus esporas. Deuteroesporas. Eso se les llama hongos imperfectos. Vean ustedes, aquí les puse una imagen. Es como es de un libro, ¿no? Está en blanco y negro, pero realmente el hongo así es su estructura de reproducción, ¿ok? Completamente diferente a los demás, hasta parece como un arbolito. Y se les llama hongos imperfectos pues porque no tienen una forma regular, ¿ok? En una caja de Petri sí, crecen así de manera circular, muy bonito, pero pues en la naturaleza no tienen una forma tal cual. Este hongo es importante porque de él se saca el antibiótico como la penicilina y también es de importancia alimentaria porque infecta los quesos y podemos tener el queso azul, que es un queso muy fino para la gastronomía, ¿ok? Este es el último grupo de hongos, que son los mixomicetos. Los mixomicetos son como un musito, ¿ok? Como si fuera una mancha, una plasta que está pegada. A ellos les gusta mucho parasitar árboles, parasitar musgos también, y son muy raros de encontrar. Te los encuentras en lugares en donde, por ejemplo, una selva que realmente sea muy húmeda y muy oscura, por ejemplo, una selva lacandona, qué será, una de ese tipo, ¿no? Así muy profundo en el bosque, te puedes encontrar a los mixomicetos. Que haya mucha humedad disponible y mucha oscuridad. Vean, ahí se está alimentando. No se está alimentando precisamente del tronco del árbol, como muchos hongos lo hacen. Este se está alimentando precisamente del verdín, ¿no? Del musgo que está creciendo alrededor del árbol. Eso es lo que les gusta al mixomiceto. Y les gusta mucho comer bacterias, les gusta mucho comerse a otros hongos también. Son como caníbales igual. Entonces estos son un grupo de hongos muy extraños. Y pues no tienen una forma particular, son como unas plastas de mucílago. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda de los hongos antes de que pasemos al siguiente? Muy bien. Entonces les voy a compartir.
Aquí en el Reino Unido podría yo ahondar muchísimo, de hecho siempre normalmente cuando doy este tema, pues me explayo, ¿no? Porque las plantas son mi especialidad. Pero pues aquí lo único que les voy a mencionar es su clasificación. Entonces, Slimari, ¿puedes leer, por favor? Así es. Muy bien, Eslimari. Arturo, ¿me escuchas? ¿O no sirve tu audio? Sino que me ayude. ¿Quién será? Ah, ok. Arturo, ¿qué será eso de autótrofos? ¿A qué crees que se refiere? Piensa en cómo se alimentan las plantas y ahí tú me vas a decir qué significa eso de autótrofos. ¿No escuchaste? Te pregunté que qué significa eso de ser autótrofos. Mande, profe, por favor. A ver, Por dime. favor. Bueno. Creo que está fallando el internet. Ah, ok. No hay problema. Profe, la verdad es que me importaron. ¿Me está hablando, no? No, Ya no te me perdí. preocupes, no te preocupes. Ahí mándale un mensaje y dígale que no se preocupe. Le voy a preguntar a alguien más. Ya sé, maestro. A ver, Mira, dime. profe, yo también lo sé. Profe, yo lo pregunté primero por el chat. Es que no estoy viendo el chat. A ver, dime, ¿quién me dijo? Yo sé, profe. Tú, Emanuel, tú siempre participas, por eso a veces no te pregunto. Porque yo sé que ya lo sabes. Entonces quiero que alguien más me diga. Yo, maestro. Ay, tú también, Jaime. Yo sé que ya lo sabes. Por eso Bueno, agarro a los que maestro. no hablan, porque sé que son los que no lo saben. ¿Quién me dijo? Yo sé, profe, antes de Manuel. Yo, maestro. A ver, dime. Autótrofo es cuando crean su propio alimento, hacen Exactamente, así fotosíntesis. de fácil. De hecho, el mismo nombre lo dice. Autótrofos, o sea, de uno mismo, o sea, que se alimenta él solito. ¿Ok? Y la característica principal, igual de las plantas, es que no existen plantas microscópicas, muchachos. Todas son pluricelulares o multicelulares, es sinónimo. ¿Ok? Ahora, aquí viene lo interesante. Las plantas las dividimos en plantas vasculares y plantas no vasculares. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué significa eso? Va, se los voy a poner en el chat. Así como nosotros tenemos un sistema de circulación. También tienen un sistema de circulación, solo que en lugar de venas y arterias se llama floema. Esos dos se les conoce como vasos conductores. El xilema conduce a través de toda la planta de raíces, tallos, hojas, agua principalmente. Y el floema hace lo mismo, o sea, transporta de raíces, hojas a tallos, solo que en lugar de agua va a ser agua con nutrientes. Y esa agua con nutrientes normalmente lo conocemos savia elaborada, que vulgarmente nosotros le decimos resina. Nosotros arrancamos una plantita, le arrancamos una hoja, una ramita y de repente vemos que le sale ahí un líquido blanco, transparente. Esa es la famosa resina, savia elaborada. Transporta a través del floema, ¿ok? Que es básicamente como si ustedes se cortan. Sale como el sanguíneo, ¿no? No es sangre, sino que es un líquido como amarillento, que lo que promueve es una cicatrización en nuestra piel. Pues hagan de cuenta que en las plantas es el floema, ¿ok? En lugar de plasma sanguíneo, ellas tienen el floema, que es donde están sus tejidos de cicatrización y donde están sus nutrientes. Y el xilema solamente transporta agua. Si nosotros cortamos una planta a la mitad, vamos a poder identificar todas esas tuberías que tiene una planta en su interior, que se le conoce como conductores. De ahí viene la primera división que tienen las plantas, de ser vasculares y no vasculares.
De hecho, se los voy a hacer aquí en mi libreta que ustedes lo vean. ¿Cómo podemos dividir a las plantas? Yo creo que les va a servir, igual ustedes lo pueden hacer. Las dividimos en dos grandes grupos, que son vasculares y no vasculares. ¿Ok? Y ustedes ya saben que eso de ser vascular o no vascular se refiere precisamente a si tienen tejidos conductores o no. Si tienen sus vasos y tejidos conductores, pues son plantas vasculares, que constituyen el 90% de todas las plantas que existen en el mundo, o sea, todas las que conocemos, y también están las no vasculares. De las no vasculares, no tengo mucho que decir. Les voy a decir nada más cuáles son las plantas que puede haber, que son los musgos. Y las hepáticas. De caballo, esas plantitas, principalmente las que se les como plantas, son plantas que o sea, sí hacen fotosíntesis, pero la forma en que distribuyen sus nutrientes a través de estas son completamente diferentes a las demás. ¿Okay? Ahora, con respecto a las vasculares, regreso otra vez a la presentación. Ahí las vasculares las podemos subdividir si hacemos como un diagramita ahí, más o menos como un tipo mapa conceptual. Las no vasculares las dejamos aparte, ya sabemos que son los musgos, las hepáticas y los equisetos o colas de caballo. ¿Okay? Son los principales organismos de las no vasculares. Las vasculares realmente son casi todas las demás plantas que existen, que son las que conocemos, son las normales. Y esas las dividimos en dos grupos. Un grupo son las que tienen semillas como estructura de reproducción y otras son las que no tienen semillas. ¿Okay? Las que no tienen semillas son plantas que únicamente se reproducen de manera asexual, o sea que por ejemplo le pedazo, apomixis o algo así. ¿Okay? Son punto y aparte. Las que tienen semillas, pues son la mayoría de las plantas que nosotros conocemos, que son muy abundantes. Y ahora esas con semillas se vuelven a subdividir en dos grupos de plantas, que son las que aparecen ahí en la presentación. Unas son las angiospermas y la otra son las gimnospermas. ¿Ok? ¿Qué significa angiospermas? Significa que son semillas cubiertas. Semillas cubiertas se refiere a que es la clásica plantita que tú bajas un fruto y adentro del fruto hay una semilla. Punto. A eso se refiere ser angiospermas. ¿Qué ejemplos quieren? Un aguacate, un mango, una sandía, un melón, una papaya, no sé, cualquier fruta que se les ocurra que ustedes corten la fruta y adentro hay semillas, es porque viene de una planta que es un angiosperma. Es lo clásico. Y las gimnospermas, pues son el caso especial, son plantas que tienen semillas, pero su semilla no está cubierta, sino que se le conoce como semilla desnuda, ¿ok? Es un número reducido de plantas y principalmente lo constituyen los pinos y los equisetos, no, no los equisetos, perdón, los eucaliptos, todos los que son de la familia de los pinos. Si ustedes han sido curiosos y han viajado o lo han visto en la tele, los pinos a veces te producen pues como un conito, ¿no? Que parece como un arbolito así chiquitito, ¿ok? Eso no es un fruto, sino que todas esas como secciones que tiene ese pinito son semillas del pino, ¿ok? Y si se dan cuenta, no vienen un fruto, o sea, están ahí desnudas, o sea, en cualquier momento se desprenden del pino
y sale unos pinos nuevos, ¿ok? A eso se refiere ser gimnospermas, que producen semillas pero que no las envuelven en ningún fruto carnoso ni comestible, ¿ok? Entonces, no sé si me ven a mí o ven la presentación. Quiero saber porque les quiero mostrar un diagramito. Solo se ve la presentación. Ok, entonces les dejo de compartir. Voy a cerrar la presentación de los hongos para que no pese tanto. Ok, entonces ya me logran ver a mí, ¿verdad? Ok, no sé si lo miran, pero pues aquí, ahí esperen, se prende la luz. Aquí les hice pues algo que les puede ayudar a ustedes como más o menos repasar cómo están divididas las plantas, ¿ok? Las dividimos en vasculares y no vasculares, ya sabemos qué significa ser vascular y no vascular, ¿ok? Las no vasculares pues ya sabemos cuáles son, los musgos, las hepáticas y las colas de caballo o los equisetos. Y las vasculares las dividimos en plantas con semillas y sin semillas. Que no tienen semillas son punto y aparte, ¿no? Son plantas muy, muy poquitas. Y las que tienen semillas las dividimos en dos grupos que son angiospermas y gimnospermas. Semilla desnuda y semilla cubierta. ¿Ok? Así de fácil. ¿Lo logran ver? ¿O lo alejo, lo acerco, lo muevo? Pues dirigiendo. Un poquito. Aléjelo un poquitito. ¿Por allá? Ahí. Para que le tomen una fotito, una captura, y pues así más o menos les ayuda a entender cómo se dividen las plantas, ¿no? Por ahí si les preguntan. Ya está, maestro, gracias. Ok. Por ahí si les preguntan, no, pues son plantas de semilla desnuda que forman parte de las vasculares, no sé qué, ustedes pueden decir, ah, es un angiosperma, ¿no? Que por ejemplo les digan, la sandía es un ejemplo de una planta, y les ponen entre las opciones, ¿no? Angiospermas, gimnospermas. Y pues ustedes ya saben que un angiosperma es una planta que sus semillas vienen adentro de un fruto, entonces una sandía, pues, por ejemplo, es un angiosperma, ¿verdad? Porque sabemos que tú te comes la sandía y adentro están las semillitas, ¿ok? Igual los frijoles es un angiosperma, aunque no lo crean, ¿quién más? El elote, todos, casi todos son angiospermas, son muy raras las que son gimnospermas. Les digo, principalmente son los pinos, ¿ok? Ahora pasamos a los animales. Con los animales les voy a mostrar una presentación diferente, porque considero que es mejor. Los animales tienen, a diferencia de todos los animales que hemos visto antes de que nos acabe el tiempo, creo que los están, o sea, no podemos entender plantas. Animales y animales los dividimos en dos grandes grupos, que son los vertebrados y invertebrados. ¿Alguien sabe vertebrado o invertebrado? Los vertebrados, como se dice, que tienen vértebras, y los no vertebrados, que no tienen vértebras. Así de todo en el es eso. No, no, todo en el es por el nombre. Ustedes leen el nombre, vean a qué suena ese nombre, estoy seguro que van a saber su definición, ¿ok? Claro, siempre no les haya ido bien en latín, ¿verdad? En algunos casos, pero en el caso de un vertebrado o un invertebrado, pues esa es la principal diferencia, ¿no? Si tiene vértebra, si tiene una columna vertebral, es porque tiene un sistema esquelético que está interno, ¿ok? Como nosotros tenemos huesos, están protegidos por músculos y están adentro de nuestro cuerpo. Un invertebrado no. Un invertebrado no tiene vértebras, no tiene sistema esquelético como tal, y tiene algo parecido a un sistema esquelético que se le conoce como exoesqueleto. ¿Ok? Ahorita se los voy a escribir ahí en el chat. Y ese exoesqueleto, ustedes han estado en contacto con ese exoesqueleto en muchísimas, muchísimas veces. ¿Quién no ha aplastado una cucaracha, una hormiga, un gusano, un caracol, una araña? ¿Y qué es lo que pasa cuando los aplastas? ¿Cómo suenan esos insectos? Crujen, ¿verdad? Entonces cuando crujes es porque ahí le estás aplastando su exoesqueleto. A diferencia de nosotros los vertebrados, los invertebrados
ellos, sus músculos es lo más importante porque es lo que les da fuerza. Entonces, para ellos es más importante proteger sus órganos y sus músculos adentro de sus huesos. Entonces, su hueso lo tienen por fuera. Por eso son resistentes y cuando los pisamos crujen, porque es un esqueleto externo o exoesqueleto, así se llama. ¿Ok? Esa es la principal división del reino animal: e invertebrados. A continuación les voy a dar, no quiero que lo copien, lo que pueden hacer es tomarle capturas nada más y ustedes pueden hacer un arbolito en su casa y eso lo estudian, nada más la clasificación del reino animal, ¿ok? Para que no entren en detalles de qué es cada cosa, ¿ok? Entonces lo primero que les voy a dar, ya que dividimos vertebrados e invertebrados, les voy a dar la división de los invertebrados, que son los más abundantes, y después les doy la de los vertebrados, que es la más fácil, ¿ok? Entonces ahí va. Los primeros invertebrados son estos compañeros. Se llaman poríferos o espongarios, que son principalmente las esponjas de mar, ¿ok? Es el primer grupo de invertebrados que ustedes van a topar. O sea, son completamente marinos y son las esponjas de mar, así tal cual. Ahí arribita está su división, ¿ok? Tomen una captura. Les digo, no tienen que aprenderse sus características, solo sepan quiénes son y a qué grupo pertenecen. Ahorita estamos con puros invertebrados. Otro grupo de invertebrados son estos compañeros que son los elenterios o nidarios, las medusas y las anémonas de mar, ¿ok? Todos de vida marina. Invertebrados también. Seguimos con invertebrados. Ya para que ustedes vayan armando su arbolito, ¿ok? Perdón que tiene sonido, se me olvidó quitarse. ¿Copiaste este? El tercer grupo de invertebrados son los platelmintos. Los platelmintos son puros parásitos, ¿ok? Ahí abajito tenemos algunos ejemplos como la faciola hepática, que es un parásito del hígado, y la tenia solium, que es parásito de intestinal, ¿ok? Todos se les conoce como planarias también. Y son animales que básicamente su función es enfermar y parasitar a otros animales. Así de fácil. Es el tercer grupo de invertebrados. ¿Ok? Les voy a mostrar el cuarto grupo de invertebrados. Cuarto grupo son los nematelmintos, que son primos hermanos de los platelmintos, solo que estos son gusanos cilíndricos o redondos, se les llama. Y también son de la misma naturaleza, son puros parásitos, como la lombriz intestinal, los oxiuros, todos los que causan diarrea, disentería, pero que son parásitos animales, son de este grupo, que son gusanos cilíndricos se les llama, o redondos, ¿ok? Y todos son microscópicos, o sea, no microscópicos, sino que, bueno, o sea, la única manera que los veas es a través de una lupa, por ejemplo, porque no son unicelulares, ¿ok? Son pluricelulares, pero son muy chiquititos, o sea, no los puedes ver a simple vista tampoco, ¿ok? Estos son parásitos, es el quinto grupo de invertebrados que ustedes deben conocer, que son los anélidos. Los anélidos son básicamente todos los gusanos que nosotros conocemos, pero que no tienen pies, principalmente la lombriz de tierra y las sanguijuelas, que son gusanos, pero no tienen pies, ¿ok? Esa es la principal característica. Y son invertebrados también. El sexto grupo de invertebrados, este ya es un poquito más familiar para ustedes, son los moluscos. Los moluscos los dividimos en tres grupos, que eso también lo pueden hacer en su arbolito para que vean qué tan diversos son los invertebrados. Los moluscos los dividimos en gasterópodos, que son caracoles y babosas, los cefalópodos, que son los pulpos, calamares y nautilus, y los bivalvos, que son las almejas, las manchas, los choros. Todos estos que son así, ¿no? Que se abren como como una almejita, esos son los bivalvos, ¿ok? Se les llama bivalvos porque son como dos puertecitas que se abren como una bisagra, ¿ok? Esos son todos los grupos de moluscos que hay dentro de esta división, ¿ok? El séptimo grupo de invertebrados son los equinodermos. Los equinodermos todos son de vida marina y los dividimos en tres grupos también. Los asteroideos, que son las estrellas de mar, los equinoideos,
que son los erizos de mar, y los holoturoideos, que son los pepinos de mar. Los tres son de vida marina y pertenecen al séptimo grupo de invertebrados, que son los equinodermos. ¿Ok? Eso de equinodermos viene de, pues, la palabra equino, se refiere que de equilátero, o sea que tienen igual forma en sus estructuras como una estrella de mar. ¿Ok? Tienen una simetría muy característica, que se le conoce como simetría radial. El último grupo, y definitivamente el más importante para mí de los invertebrados, son los artrópodos. ¿Ok? Los artrópodos los dividimos en cuatro grupos principales: las arañas o los arácnidos, los midriápodos, que son gusanos, pero estos sí tienen pies, como los cien pies y los mil pies. Tenemos a los insectos, todos los que se les puedan ocurrir a ustedes: mosquitos, abejas, libélulas, lo que ustedes quieran, ¿ok? Que vuele, que camine, una hormiga, ¿ok? Eso es un insecto. Y también tenemos a los de vida marina, que son los crustáceos, principalmente cangrejos, langostas, camarones, cucarachas de mar. Todos ellos son crustáceos y también son artrópodos, ¿ok? Ahí están algunos ejemplos. Aquí tenemos un arácnido, este es un midriápodo, este es un insecto y este es un molusco. Digo un molusco, un crustáceo, ¿ok? Que es un cangrejo. Nada más para que ustedes vean qué tan diversos son los artrópodos. Y ahora sí, ya terminamos de ver a los invertebrados y ahora pasamos a los vertebrados. Los vertebrados se dividen en cinco grupos, que son los que ustedes ya conocen porque los ven todo el tiempo. ¿Ok? Están los peces, que son vertebrados, porque tienen columna vertebral. A los anfibios, los reptiles. Tenemos igual los... ahí están. Por supuesto, pero no menos importantes, a los mamíferos, ¿verdad? Nosotros. Ay, perdón, pero ahí les tengo ejemplos de cada uno de los mamíferos. Ahí están los mamíferos, ¿ok? Tanto las aves como los mamíferos tienen sus subgrupos, ¿verdad? Entonces los pueden copiar ustedes ahí como para que tengan una idea de cómo se dividen. ¿Ok? Entonces recordemos, los cordados son aves, peces, reptiles, anfibios y mamíferos. Son cinco grupos. Cada uno se divide en su propio grupo, pero bueno, esos son los principales grupos de vertebrados que hay, todos con columna vertebral. Les voy a mostrar una diapositiva que estoy seguro que el maestro Víctor a lo mejor les puso una pregunta de eso, de que se da tiempo, que es este pez. Le una foto porque a lo mejor les va a preguntar, ¿cómo se llama la aleta que está de pez? Pues ahí está. Si les preguntan las partes de un pez de manera externa, tenemos su ojo, el opérculo o la abertura branquial, que es donde están las branquias aquí. Ay, perdón. Y las aletas, ¿no? Tenemos una aleta dorsal porque está en el dorso del pez. Tenemos una segunda aleta dorsal por lo general. La aleta caudal, que es su colita. La aleta anal, que está muy debajo del pececito. Tenemos sus pectorales, que son los que le sirven para nadar, y su aleta pélvica, que lo tienen justamente hasta abajo. ¿Ok? Por si les llegan a preguntar algo de esas aletas, ahí tienen ustedes la imagen para que no se vayan a perder. ¿Ok? Los peces se dividen en óseos y cartilaginosos. Un pez óseo es el que nosotros conocemos que nos podemos comer, ¿no? Como por ejemplo, no sé, un mero, lo que ustedes quieran, ¿no? Un chachí, una rubia, lo que quieran. Y ya, por ejemplo, los cartilaginosos son más como, por ejemplo, el tiburón, las mantarrayas, ¿ok? Todos esos son peces, pero tienen una estructura ósea diferente, se les llama cartilaginosos, ¿ok? Es otra división que hay dentro de los peces, por si se llegan a preguntar, ¿no? Muchachos, ya me voy. ¿Alguien tiene alguna duda? Que me diga. ¿Se puede regresar a la diapositiva donde están los pájaros? Las aves. ¿Sabes? Las dividimos en esos grupos. Anseriformes son los patos y los gansos. Apodiformes son todos los que son muy chiquititos, como los colibríes, los vencejos, las golondrinas. Tenemos a los columbiformes, que son todas las palomas y sus dientes, las tortolitas, todas las que ven ustedes que tienen la misma cara de paloma, como una torcaza, una palomita. Esos son los columbiformes. Las galliformes son todas las que son de grande patio.
una gallina, un pavo, un faisán, okay, que tienen esa misma característica de ser de granja, son galliformes, falconiformes, son todas las que tienen forma como de águila, okay, un halcón, un buitre, un águila pescadora, un águila calva, todas esas que tienen una forma como de águila, es un falconiforme. Los paseriformes son los más comunes, un ixcau que seguramente hay por todos lados que los han visto, esos pájaros negros, ¿qué quieren? Un cardenal, un azulejo, un ruiseñor, todos esos son paseriformes, todos son cantarines, ¿ok? Y los citarines son los loros, todo tipo de loros, cacatúas, guacamayas, loros verdes, de frente blanca, semilleros, todos los que vean que tienen su pico y su cara de loro son citácidos o citaciformes. No hay pierde con eso. Entonces nada más para que lo tengan en cuenta, ¿ok? ¿Alguien que ponga alguna otra diapositiva? ¿Todo bien? Muy bien, muchachos. Pues ya les quité mucho tiempo, entonces, pero consideré que era mejor que ustedes lo sepan. Les digo, no creo que les pregunten características. A lo mejor los van a agarrar más con las divisiones. Entonces, por cualquier cosa, pues ustedes pueden hacer un arbolito. Eso pueden estudiar bien. El examen es mañana. Revisen que puedan.